recuperar el corredor suizo que va Cibeles a conseguir y el triunfo. Sí, lo va a conseguir. Yo creo que le va a recortar un poquito de esos 28 segundos que tenía de retraso, o va a estar en esos 28 segundos. Sí, va a ser. Aproximadamente sí. Esos 28 segundos. A lo mejor, algún segundo más va a ceder Roglic, pero un poquito más. El corredor que mejor feeling tiene con esta carrera, el esloveno, que va a ganar su cuarta vuelta ciclista a España. Aquí ya le quedan tan solo 7 segundos Madrid para superar el tiempo de Kuhn. Enseguida será ya ganador por primera vez de una contrarreloj en una vuelta grande el corredor suizo ahora mismo. Y ahora lo que sabemos, lo celebra, como no, también el campeón suizo de contrarreloj. Y nada, unos metros tan solo ya para certificar la cuarta victoria en la general de la Vuelta Ciclista a España para este corredor, el esloveno Primož Roglič. Va peleando aún la segunda posición de la etapa, yo creo que lo va a conseguir. Segundo pues en la jornada de hoy y ganador de la Vuelta Ciclista a España 2024, 26:59, solo campeón. Dos han podido. Enhorabuena, Roglič. Gran, grande. Segundos y saludo triunfal ya para el ganador de la Vuelta Ciclista a España.